no se ha logrado en 12 fechas. ¿Cómo cambiar ese chip? Es difícil, pero con este equipo ya lo ha demostrado en la vez que llegó a la final. Así que tenemos esa como experiencia, ¿no? Pero bueno, ahora no nos queda que trabajar. Yo no conozco otro camino que el trabajo. Y mi experiencia me dice eso, que hay que seguir trabajando y partido a partido, que esto es muy cambiante. Simón, por mí, de este lado, ¿qué análisis hacen al interior del grupo cuando voltean a ver que a lo largo del torneo en la liga no han podido ganar como visitantes y que tres de los últimos cinco partidos como que le restan son fuera del corregidor? No pensamos en eso, la verdad es que yo no pienso en eso, porque si no es tirarte para atrás. Yo pienso solamente en ganar cada partido que nos toque jugar, el próximo sátira y las posibilidades de estar. O sea que estamos trabajando para eso. Justín. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Días todavía, principal de Univisión Deportes. ¿Cuál es su análisis, pero qué es lo que han dejado de hacer? ¿Cuál es su autocrítica que ustedes tienen sobre esta situación? No, bueno, autocrítica, como te decía, en lo personal, hacer todo autocrítica y tratar de mejorar el individual cada uno, y eso yo creo que mejorará el nivel de equipo. Yo creo que mejorando individualmente cada uno es lo suyo, mejoraremos el equipo. Las lesiones, ¿cómo las pueden pesar? Digo, hay jugadores importantes como Tobilla, Pablo. Sí, que son jugadores importantes para nosotros, que significa mucho tanto dentro como fuera, pero tenemos que sobreponernos a eso y tratar de salir adelante. ¿Tú estás bien? ¿No tienes alguna lesión? Digo, pero no viste participación el sábado. Muy bien, gracias, bien. José Luis. Juan, José Luis Jiménez, de Periódico Noticias. Ahorita que comentaste, este grupo llegó a una final. ¿En qué momento se perdieron? ¿En qué momento de volvieron a ser un equipo del montón? No sé si el equipo del montón, yo creo que acá pasa mucho. Hay mucho altibajo en la liga, se ve que cualquiera puede ganar a cualquiera. Nosotros sabemos que no estamos en nuestro mejor momento y estamos trabajando para revertirlo, no nos queda otro. ¿Alguien más? Último gol. Juan, a veces, y he dicho por los especialistas en diferentes medios, que se tiene uno de los mejores técnicos, Víctor Manuel Vucetich, y después de prácticamente 2 años que ya está al frente de este equipo, ¿por qué todavía los jugadores aún no terminan por encajar, por embonar con uno de los mejores técnicos? Es como te decía, nosotros tratamos de mejorar la parte individual, estamos trabajando para eso, y creemos que con eso vamos a mejorar el colectivo, tratar de mejorar en eso. Yo personalmente pienso así, tanto de trabajar cada día para estar cada vez mejor, como decía tu compañero, y creemos que vamos a sacar adelante. Juan, se dice que hay tres tipos de verdades, la tuya, la mía y la verdad. Sí. ¿Y te parece que a veces los medios exageramos en la situación? ¿O si es tan grave como No, cada uno tiene su punto de vista y es respetable. Yo pienso que hay que seguir trabajando, que quedan 5 finales, soy optimista y solamente empezar a ganar. No me queda otra. Esa es la realidad que yo veo. Caballero de Televisa, platícanos cómo le sentó esta fecha FIFA. Viene un partido con Atlas, el ánimo del equipo, ¿cómo se encuentra también? Bien, sirve para trabajar, para seguir trabajando. La verdad que no estamos en el lugar donde queríamos estar a esta altura del torneo, pero todavía matemáticamente tenemos mucha posibilidad. Entonces, prepararnos para estos 5 partidos que quedan de liga. Sabemos que va a ser muy complicado, pero el equipo sabe que tiene que hacer un cierre casi perfecto para poder estar en la liguilla. Matemáticamente se puede, entonces hay que seguir hasta el último. Cristian. Capi, muy buenas tardes, Cristian Ramírez de Viso de Sports. El sábado un partido difícil contra Atlas, el rival se puede decir que están casi posicionados en la tabla. ¿Cómo enfrentar este partido que si prácticamente no sacan un buen resultado, la liguilla se debería más lejos? No, para nosotros son 5 finales. Como te lo digo, no queríamos estar en esta circunstancia a esta altura del torneo, pero bueno, todavía no es momento de hacer un balance, sino seguir trabajando para hacer un cierre muy bueno. Es un partido complicado, Atlas es un equipo muy dinámico, que juega muy bien, está muy bien trabajado, así que nosotros hacemos nuestro trabajo. Esta semana vinieron bien para recuperar a los muchachos que venían tocados, y como te digo, tenemos que hacer un cierre casi perfecto para poder estar en la liguilla. Víctor. Miguel, en un ejercicio de autocrítica que seguramente ya han hecho, ¿qué pasó? Empieza muy bien el torneo Querétaro y de repente las cosas empiezan a funcionar y hoy tienen que estar jugando 5 finales y dependiendo prácticamente todo el tiempo de que ya no tienen margen de error. ¿Qué pasó, Miguel?
No, todavía yo creo que sí, que no es momento de hacer autocrítica. Todavía no termina el torneo. Uno sí tiene una autocrítica de lo que va pasando, pero tenemos que ser, tenemos que ubicarnos donde estamos. Todavía quedan 5 jornadas. Si estas 5 jornadas el equipo tiene un cierre muy bueno, podemos estar en liguilla. Entonces yo creo que el momento de hacer el análisis, de hacer autocrítica, va a ser cuando termine. ¿Le asustan los rivales, los 5 rivales por venir? No, asusta no, se les tiene el respeto. Son grandes equipos, como lo son todos. Creo que hoy en la liga no hay equipo que saque una gran ventaja sobre el resto. Miguel, tú conoces al profe Cruz, ¿qué nos puedes decir de su estilo de juego y qué claves encuentras para poder vencer a Atlas el próximo sábado? Como le dije, es un equipo muy dinámico. Generalmente el profe busca jugadores dinámicos que tenga muy buen pie. Basa su juego en la posición de pelota, en tratar de hacer daño a través del funcionamiento general del equipo con la pelota, con el control de la pelota. Así que tiene jugadores que son muy equilibrantes de mitad cancha para adelante, muy verticales. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo, estar ordenado, estar bien parado, tratar de mantener el cero. Sabemos que nuestra gente de adelante seguramente va a hacer un gol. Agustín. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín, de Televisión Deportes. ¿Tú cómo te encuentras con esta situación del equipo, de que está en el lugar 15 con 3 puntos? ¿Cuál es tu sentir, Miguel? Y me duele, me preocupa. Pero como te digo, todavía quedan 5 fechas. Hay que dejar un poco de lado esa preocupación, ese sentimiento que traemos adentro, porque te digo, no esperábamos estar en esta situación a esta altura del torneo. Pero con mucha fuerza para lo que viene. Son 5 partidos, como te digo, son 5 partidos, son 5 finales y hay que tomarla como tal. Capi, la Liga, la Copa. Ahí el equipo está bien metido. Es tan mental el fútbol que ahí, sin quererlo, yo sé que no lo has queriendo, pero mentalmente ahí se siente más fuerte el equipo contra Cruz Azul, se siente con otra autoridad, no del peso de jugar 5 finales, sino de que estás ya jugando una instancia muy decisiva. Sí cambia un poco. Tenemos mucha ilusión con la Copa. La verdad que el equipo general está muy ilusionado. Sabemos que es un partido y hay que dejarlo todo. Entonces eso te va a dar la posibilidad de estar a 2 partidos de estar en una final. Entonces el equipo primero pensar en Atra, ¿no? Que es lo importante, pero después la ilusión de poder estar disputando una final otra vez con el equipo, la verdad que a todos nos llena de motivación. Y nos mantiene con mucha ilusión de poder disputar otra final. José Luis Jiménez de Noticias. Yo siempre he pensado que eres uno de los jugadores más analíticos que hay en el equipo. ¿Por qué a veces el equipo se muestra tan bipolar? Juega un medio tiempo muy mal y al siguiente, con los mismos hombres, empieza a dar con todo. ¿Por qué sucede esto? Ojalá no entraríamos, pero creo que no ha faltado iniciativa generalmente en todos los partidos. Salir más con el convencimiento de nosotros, salir a buscar, a proponer, que salir a esperar a ver qué hace el rival. Después el equipo en ciertos partidos se encontró en desventaja y el poder que tiene de reacción es impresionante, porque se vio en muchos partidos. Creo que eso lo sabemos y lo trabajamos y lo vamos a retomar este partido. Creo que este equipo, con la calidad de jugadores que tiene, con el plantel que tiene, no puede especular. Miguel,